celestial. Bueno, como sabéis, el tema de este año es el tema de la crisis de Oriente Medio y la crisis de Siria. Y mañana, si Dios quiere, estará con nosotros un representante de Siria en Alde, don José Antonio Ejido, que está aquí entre nosotros y le saludamos. Estará también el doctor George, que es presidente de la asociación Aramia, una asociación que une a cristianos de Siria y de otros lugares de Medio Oriente que están presentes en España. Y estará también presente don Milad, que es el embajador de Siria en España. También nos visitará y entre los tres conformarán la mesa redonda. Y también mañana llegará ya el arzobispo sirio-ortodoxo don Nicolaos, que estará presente en la mesa redonda, pero él, la intervención suya la reservamos para el miércoles. Y nos había parecido oportuno que en el primer momento hubiese pues, una palabra de reflexión, obviamente el día segundo y el día tercero, lo vamos a reflexionar para que nos hablen quienes vienen de allí y quienes conocen pues, desde su propio nacimiento lo que es vivir esta gran crisis de Medio Oriente y la crisis de ser cristiano pues, en un lugar en el que los cristianos tienen el riesgo de ser expulsados de su cuna. Pero nos parecía también interesante pues, que el primer día pudiese haber pues, un periodista de nuestra tierra que está desplazado en Medio Oriente que nos hiciese una visión de cómo él ve las cosas, ¿no? De esa crisis de Medio Oriente. Recurrimos a Mikel Ayestarán, que sabéis que es un periodista que trabaja para muchos medios. Él es natural de Beasain, lleva ya 10 años viviendo en Jerusalén. Bueno, él también en la entrevista que nos hace, él ha respondido a este cuestionario de 9 preguntas. Y yo pues, iremos un poco en cada una de las preguntas leyéndola, qué es lo que le preguntamos y a lo que él responde. Él dice una primera palabra sobre sí mismo que vamos a escucharla. Hola a todos, soy Mikel Ayestarán, corresponsal en Oriente Medio. Trabajo para diferentes medios de comunicación desde hace más de una década en esta parte del mundo. Y bueno, os saludo y quiero compartir con vosotros pues, algunas cuestiones, ¿no? que me han trasladado sobre la presente situación que se vive aquí en la región. Entonces, la primera de estas preguntas, antes de que le dé una insolación al pobre. ¿El Estado Islámico está acabado o todavía tiene cuerda para rato? Sobre el grupo yihadista Estado Islámico, me gustaría decir que ha terminado lo que considerábamos la primera fase de la guerra militar, diríamos, ¿no? contra este grupo. Su nacimiento fue toda una sorpresa para todos, no hay más que mirar las hemerotecas, nadie se podía esperar, ¿no? que ningún grupo de estas características se hiciera con el control de tantas ciudades en tan corto espacio de tiempo y que pudiera aguantar durante tanto tiempo un gobierno, una forma de mandato como lo hizo, ¿no? con ese califato. Hoy en día podemos decir que se ha conseguido la victoria militar contra ellos, han perdido el califato que consiguieron instaurar, perdió el control de todas las ciudades, pero eso no significa que se les haya conseguido derrotar, porque lo que estamos combatiendo precisamente es una ideología, una forma de pensar, y a una ideología no se le puede derrotar solamente a base de bombazos, ¿no? Yo creo que desde Occidente se ha vuelto a poner en práctica lo que pues una especie lo que es el mismo error, ¿no? Que se ha cometido también en el pasado, y es que se combate a unas siglas, a unos grupos, a unos cabecillas concretos, pero estamos, como se hizo con los talibanes, por ejemplo, como se intentó hacer con Al-Qaeda en diferentes partes del mundo, como se hizo con Gaddafi. Se han lanzado grandes operaciones, invasiones incluso, como la de Afganistán, como la de Irak, operaciones a gran escala, como la de Libia. Pero después, ¿qué? ¿No? Esa es la gran pregunta. Esa fase militar, parece que se sabe hacer de memoria. Pero después, lo que viene después es que realmente lo complicado pues no se termina de tener una estrategia clara, ¿no? Y las situaciones que se originan después son bastante peores que las que había incluso antes, ¿no? Se podría decir, el baño de sangre pues suele ir increciendo con el paso de los años, pues como hemos visto en Afganistán, como estamos viendo en Irak y como estamos viendo en Libia, y vamos a ver qué ocurre en los casos de esta época del post-califato, porque hasta el momento, desde luego, no se ha invertido ni una mínima parte de lo que se invirtió en atacar al grupo yihadista Estado Islámico en la reconstrucción, en la reparación de todos esos sitios,
y eso es imprescindible, ¿no? Para intentar evitar que siga habiendo un caldo de cultivo para que estos grupos florezcan, ¿no? En países como Siria, por ejemplo, hay que tener en cuenta que mucha gente no combatía con el Estado Islámico por ideología, por una vinculación con el califa, sino que lo hacía por un miserable plato de arroz, ¿no? Por poder comer, ¿no? Y esto es lo que habría que evitarse a toda costa, intentando ayudar a la recuperación de estas zonas y sobre todo también intentar pues abrir las escuelas cuanto antes, intentar que esos niños que han estado bajo este sistema educativo pues tan tremendo durante estos años vuelvan a una escolarización normal. Y porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de un grupo que avanzaba con el Kalashnikov, pero también avanzaba con los libros, tenía muy claro la importancia del adoctrinamiento, y eso es algo a lo que hay que enfrentarse sin perder tiempo, ¿no? Otra pregunta es, ¿hasta qué punto se puede hablar de una relación de los conflictos en Oriente Medio con una continuación de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos? Yo creo que en este Oriente Medio hoy en día lo que estamos viendo es digamos unos Estados Unidos que están en claro repliegue, sobre todo después de los mandatos de Obama, ¿no? Y con un Donald Trump que es bastante impredecible, yo diría, en todas sus decisiones, en todas menos en una, que cualquier decisión que tenga que ver con Israel, ¿no? Israel se ha convertido en política doméstica para Donald Trump, y en eso sí que es absolutamente predecible y está cumpliendo al pie de la letra con la agenda del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. En el resto de decisiones, pues sí, la verdad es que es bastante impredecible, va cambiando de criterio. En el caso de Siria, por ejemplo, recordamos que él anunció que estaba dispuesto a retirar sus tropas, después él las sigue manteniendo, pero es un número muy simbólico de soldados, no creo que no llegan ni a los 2.000, son bastante menos, por ejemplo, que los que van a mandar a la frontera sur, ¿no? para intentar blindar esa frontera ante la llegada de esta caravana de migrantes desde diferentes puntos de América. Y en este pulso, ¿no? Así como vemos que los Estados Unidos están en claro repliegue de la región, vemos cómo Rusia vuelve a recuperar protagonismo en la comunidad internacional gracias precisamente a su intervención en Siria, que ha sido decisiva, ¿no? Yo creo que uno de los principales motivos que explican que el gobierno del presidente Bashar al-Assad siga al frente del país, al menos de una parte, de gran parte del país, y que se le pueda calificar en estos momentos como el vencedor militar, si es que se puede hablar de victoria militar después de semejante destrucción en Siria, es precisamente la intervención de Rusia, ¿no? La decisión de Vladimir Putin de enviar ahí sus tropas, de comenzar los bombardeos, fue definitiva en un momento en el cual pues el ejército sirio no estaba pasando por su mejor momento, ¿no? Es la entrada de Rusia coincide directamente con ese revival, digamos, con ese despertar del ejército sirio y de todos los grupos que han combatido junto al presidente Bashar al-Assad, y ahí comienza ese avance, ¿no? Desde mediados finales de 2015, ese avance que hasta ahora se mantiene, ¿no? Y realmente por Rusia y países como Irán, por ejemplo, han demostrado ser aliados mucho, pero mucho más fieles que lo que ha sido Occidente, por ejemplo, para la oposición armada siria, con la que desde el principio pues ha ido dando diferentes bandazos, apoyando a un grupo, apoyando a otro, pero realmente había un desconocimiento muy grande y nunca se ha hecho una apuesta de verdad por esa oposición, porque directamente no había un conocimiento, ¿no? de quiénes eran. Por lo tanto, sí, tenemos. Siria se ha convertido en el primer conflicto que yo recuerdo, al menos, en el cual vemos tropas regulares de Estados Unidos y de Rusia desplegadas sobre el terreno. Hay un pulso importante, cada uno trata de mantener ahora mismo sus cuotas de poder, pero indudablemente yo creo que la participación de Rusia ha sido bastante más decisiva que la estadounidense, y también lo que va a sacar Rusia pues es bastante más importante que lo que puede sacar los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando que Rusia ya ha conseguido pues esa base, esa salida al Mediterráneo, tiene una base aérea además, y se ha convertido en un actor también dentro de la diplomacia regional muy importante, porque hay que ver el peso que tiene ahora mismo Siria, las milicias iraníes que siguen en Siria, que amenazan a Israel, según insisten las autoridades del Estado judío. Pues ahora ya quiero decir que el deal maker, ¿no? en todas estas situaciones va a ser sobre todo Rusia, no por encima de Estados Unidos. Ha entrado, digamos, por la puerta grande, pero también, digamos, yo creo que ha...
ha hecho un esfuerzo muy superior al que ha hecho Estados Unidos en este conflicto. Sí, yo. También le hemos preguntado, no solo Rusia-Estados Unidos, sino qué papel juega la alianza que hay entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Yo creo que ahora mismo estamos en una época, en una etapa en la cual pues Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Mohammed bin Salman forman ese tridente, ¿no?, en la región para intentar frenar la expansión del gigante iraní, que es la otra gran potencia regional y que tiene influencia pues en todos los países, y por ejemplo en Siria o en Irak, que pues su papel es definitivo, diría yo, ¿no?, el papel de los iraníes. Y esta alianza pues está más que consolidada. Hemos visto que está pasando por un momento difícil después del asesinato y el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Sus aliados, tanto Trump como los israelíes, tratan de pasar página, insisten en que lo importante es la estabilidad de Arabia Saudí, porque el gran enemigo frente a ellos es Irán. Y al final pues es lo que van a intentar hacer, ¿no? Van a intentar pasar página cuanto antes de ese crimen, para que la gente se vuelva a centrar en lo que ellos consideran que es la gran amenaza, que es Irán. Este tridente funciona por supuesto siguiendo sus intereses, pero hay que tener en cuenta que hasta el momento, desde luego, los iraníes han, pese a las sanciones y demás, se han consolidado como un enemigo temible en la región, no un enemigo en el de enfrentamiento directo, sino en todo lo que son las guerras irregulares, asimétricas que se viven en Oriente Medio. Desde luego, los iraníes han demostrado manejarse muy bien en este terreno. Bueno, yo creo que esta guerra... Nos está contestando a la siguiente pregunta, que es el papel de una guerra de la cual oímos hablar muy poco, que es la guerra que está habiendo en Yemen, Arabia Saudí y Yemen. Se encaja, en primer lugar, muy bien en ese carácter impulsivo de Mohammed bin Salman, y en segundo lugar también en sus planes de hacer frente, cueste lo que cueste, a la República Islámica de Irán. Y bueno, pues ha convertido Yemen en una guerra más de proxies, ¿no? Como ha sido la de Irak, como es la de Siria, o como en su día pudo ser la de Líbano, ¿no? Son diferentes actores internacionales y sobre todo regionales que están apoyando a cada una de las partes, y lo que hacen es dirimir sus diferencias, y lo que hacen los yemeníes es poner el suelo y poner los muertos, ¿no? Pues es exactamente lo mismo que pasa en Siria, ¿no? En esto se ha convertido la guerra del Yemen, un conflicto absolutamente olvidado por los medios, también porque es muy complicado para nosotros tener acceso allí, y en el cual pues bueno, los saudíes insisten en que ellos respaldan al gobierno, los iraníes estarían apoyando a lo que es el gobierno rebelde de los hucíes, que es una secta también, se puede considerar derivada del Islam chií, y los saudíes están acusando una y otra vez al régimen de Irán de enviar armas, de apoyarles con material, pero hasta el momento, desde luego, no se han encontrado esos envíos, y lo que está ocasionando pues todas las medidas de bloqueo, estos bombardeos que están haciendo un día así también la coalición que lidera Arabia Saudí, pues es generar una catástrofe humanitaria de unas dimensiones que no se conocían en la región. Vale, volvamos a Siria, porque hace un rato nos ha dicho que parece que hay alguna victoria militar de Siria sobre los rebeldes y sobre ISIS. Entonces la pregunta es si se puede dar esa guerra por acabada, y si la respuesta es sí, ¿cómo se reconstruye el país y el tejido social de Siria? La guerra de Siria ha terminado una fase, yo creo, ha terminado una fase muy importante, que deja pues prácticamente la mitad del país destruido y cientos de miles de muertos. Una de las grandes dudas que vamos a tener en Siria durante mucho tiempo van a ser las cifras de muertos, las cifras de desaparecidos, la destrucción, los refugiados, los desplazados. Estamos hablando, si era un país opaco, ¿no?, antes de este conflicto, ahora yo creo que lo es muchísimo más aún. Volvemos a darnos cuenta de lo poco que conocemos de Siria. Y yo creo que si bien en un momento dado vamos a poder ver mucha reconstrucción, ¿no?, en puntos determinados, porque el gobierno hay un gobierno en Damasco, y para llevar a cabo este tipo de tareas necesitas un gobierno, ¿no? Te guste o no te guste ese gobierno, lo necesitas.
vemos la diferencia, ¿no?, que se está produciendo en las zonas que están bajo control del gobierno a la hora de la reconstrucción y reparación, a las zonas que están fuera del control del gobierno, como por ejemplo Raqqa, ¿no?, donde pues son más o menos los estadounidenses y los kurdos los que intentan reparar, quitar el escombro y que la gente vuelva. Es mucho más lento, ¿no? Para este tipo de situaciones necesitas un gobierno que tenga pues todo tipo de una estructura sólida, ¿no?, para intentar llevar a cabo este tipo de tareas, ¿no? En ese aspecto yo creo que sí vamos a poder ver reconstrucción, ¿no?, con el paso de los años. Los sirios son súper trabajadores, organizados, pero les tienen que dejar en paz, ¿no? Si ahora mismo se miran en el espejo de Irak y vamos a empezar de nuevo con atentados un día sí y otro también, luchas internas entre las diferentes milicias que han combatido para repartirse el pastel, lo tenemos mal, ¿no? Hay que tener en cuenta que el conflicto de Siria al final se ha paramilitarizado del todo en ambos lados, y esto no puede ser, ¿no? Con las milicias no vamos a ninguna parte, y tiene que ser pues un gobierno fuerte, ¿no?, el que lleve esto a cabo, que en este momento pues realmente después de semejante paliza que ha supuesto la guerra, pues está muy debilitado, ¿no? A mi todo yo creo que se están llevando las cosas adelante, y lo que sin embargo veo muchísimo más complicado tanto en Siria como en Irak va a ser la reconstrucción de ese tejido social, ¿no?, de la confianza, de la complicidad entre confesiones, entre minorías. Yo no sé si los cristianos van a querer volver a vivir con sus vecinos musulmanes, si, no sé, va a ser muy difícil. La reconstrucción del tejido social va a ser realmente, yo diría que imposible, ¿no? No sabemos lo que nos puede deparar el futuro, pero va a ser muy complicado. De vez en cuando en Siria oímos hablar de incursiones de los israelíes en territorio sirio. Entonces la pregunta es, ¿para qué y qué sentido tienen estas intervenciones tan arriesgadas? Bueno, Israel, desde el principio del conflicto en Siria, la posición oficial ha sido que ellos no estaban ni con un lado ni con el otro, que ellos se mantenían ajenos, ¿no?, a una distancia. Pues esto, desde luego, es absolutamente increíble, o sea, no es creíble, ¿no?, teniendo en cuenta la importancia que tiene para este país la seguridad, ¿no? Lo que realmente ha hecho Israel es, a ellos no les gustaba nada Bashar al-Assad, tampoco les gustaba la alternativa Bashar al-Assad, y por lo tanto lo que han hecho es pues poner todos los medios que han estado a su alcance para que los sirios se maten todo lo que puedan entre ellos, ¿no?, para desgastar al país lo máximo posible y causar también la mayor fragmentación interna y la mayor destrucción. Ese es mi juicio del papel que ha tenido Israel, ¿no? Y hay cosas pues bastante significativas, ¿no?, como que el último feudo que yo conozco del grupo yihadista Estado Islámico haya estado en la frontera precisamente entre Israel y Siria, ¿no? Eso es muy significativo. Después, a la hora de su intervención militar directa se ha producido de forma constante, ¿no? Desde el punto de vista oficial han sido siempre ataques dirigidos a la milicia chií Hezbollah y a lo que son los paramilitares que combaten a favor de Irán, ¿no?, como es el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria. Siempre dicen que los ataques, cuando se producen, son contra ellos, pues para que no les lleguen misiles, no les lleguen armas de diferente tipo, para que no se acerquen sobre todo a la frontera, ¿no? Esto es lo que ha hecho hasta ahora Israel de forma muy activa, y va a seguir haciéndolo, a no ser que Rusia se lo impida, ¿no? Hasta el momento los rusos no se lo han impedido. Aunque ha habido un incidente reciente, como es el derribo de un avión ruso en pleno ataque de Israel. Las baterías antiaéreas sirias se pusieron en marcha y abatieron un avión ruso. Y es que Israel no había avisado a Rusia con suficiente antelación para que retirase sus aviones de esta zona, ¿no? Esto yo creo que puede ser un punto de inflexión, y a partir de ahora vamos a ver cómo funciona, pero yo creo que Putin aquí está jugando a dos juegos claramente, ¿no? Está jugando por un lado el papel, su partida en Siria, está jugando su partida con Israel, que también no le interesa enemistarse con el Estado judío, y habrá que ver, ¿no?, lo que pasa en el futuro próximo, ¿no? Pero desde luego el papel de Israel es decisivo, ¿no? ¿No? Yo no me creo que los israelíes no hayan estado involucrados desde el primer momento en un conflicto de la magnitud del de Siria, sobre todo teniendo en cuenta que estaba en su frontera. Vale, si tenéis el mapa de la zona, estamos hablando de Siria, estamos hablando, aparece Irak, aparece Arabia, aparece obviamente Israel, Rusia, América, que aparecen siempre. No ha aparecido todavía Turquía y el presidente turco Erdogan, y ahora nos habla de ello.
El papel turco es otro de los papeles clave en todo para entender lo que ha pasado en Siria y en Irak con el florecimiento del califato, ¿no? Recep Tayyip Erdogan hasta el año 2011 era aliado de Bashar al-Assad. Yo recuerdo las imágenes de Erdogan inaugurando el estadio de Alepo, por ejemplo. Y sin embargo, pues cambia de opción, le puede ese sentimiento religioso, ese pulso al gobierno de Damasco que él yo creo que soñaba con que cayera del lado de grupos pues, más cercanos a los hermanos musulmanes, que Siria volviera, tuviera un corte de país más religioso, ¿no? Pero pues ha perdido, ¿no? Después de todo este tiempo se ha visto que su apuesta no ha sido la buena. Y lo que se ha hecho Turquía, lo que se hizo desde el primer día es abrir todas sus fronteras y convertir en una auténtica autopista para la llegada de yihadistas de todo el mundo, ¿no? Eran mucho más radicales los yihadistas que venían de España, de Inglaterra, de Alemania o de Francia, que los que estaban precisamente en Siria, ¿no? Los cuadros de mando del Estado Islámico, los principales torturadores, los principales los clérigos más radicales no eran sirios, eran los que venían del extranjero, como estamos conociendo con el paso del tiempo, ¿no? Y bien, ellos no llegaban en patera ni de forma oculta a Turquía, lo hacían en aviones de Turkish Airlines o de otra compañía, llegaban a Estambul y después iban en autobuses o en vuelos internos hasta la frontera y pasaban sin ningún problema. E incluso tenían sus puestos de retaguardia y sus hospitales en diferentes posiciones, ¿no? Erdogan apostó por el lado opositor sirio desde el principio y lo sigue haciendo, ¿no? Como estamos viendo en la provincia de Idlib o como estamos viendo en todo ese colchón de seguridad que piensa crear ahora mismo en la frontera para evitar el auge de los kurdos, ¿no? Y por eso precisamente la salida de Europa tan mala jugada a Erdogan, porque no esperaba, ¿no? Este auge de los kurdos, digamos que los kurdos que están en Siria, es la facción siria del PKK, del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y son enemigos de Turquía. Por eso yo creo que ahora mismo la situación para Erdogan es bastante peor que la que tenía hasta 2011, cuando tenía una frontera tranquila, una frontera amiga, tenía un intercambio comercial importante y el gobierno de Siria se encargaba de darle seguridad y de tener controlados a los kurdos, ¿no? Exactamente lo mismo que yo creo que le ha pasado a Israel, ¿no? Que durante todos los años de guerra estaba jugueteando con diferentes grupos armados de la oposición y al final pues también ha caído en la cuenta que su frontera era mucho más segura cuando estaba bajo control del gobierno sirio o los propios jordanos, ¿no? Que hemos visto que no han tardado en reabrir su frontera en cuanto han podido para que se reactive esa actividad comercial entre vecinos. Al aparecer los kurdos, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuál es la previsibilidad sobre el conflicto de los kurdos? Los kurdos en Siria saben que son moneda de cambio, como lo han sido en Irak, como lo han sido en Irán y como lo son en Turquía. Ahora mismo ellos están aliados con los estadounidenses porque no tienen otro remedio. Pero la que yo creo que debería ser su batalla más importante, que era precisamente la del cantón de Afrin, la perdieron sin combatir, ¿no? Pues porque los americanos les dejaron colgados, y yo creo que va a ser la política que va a seguir también Donald Trump, ¿no? Ellos van, mientras que necesitan los kurdos, van a seguir tirando de ellos, pero después les dejarán tirados. Y por eso también hay varias zonas y varios puntos de acercamiento entre las milicias kurdas y el gobierno de Assad, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención en mi último viaje a Alepo fue precisamente cómo el bastión de los kurdos, pues digamos las patrullas del gobierno y las patrullas de los kurdos pues estaban pues mano a mano, se podría decir, en los puestos de control, ¿no? El futuro lo tiene muy complicado porque Erdogan no va a parar en la zona norte hasta que no cree un colchón de seguridad, pero realmente, bueno, ellos no tienen otra alternativa, tienen que seguir adelante. La situación que tenían antes con el gobierno sirio, con el régimen sirio, era penosa. Eran ciudadanos de segunda, de tercera categoría, no estaban ni reconocidos, muchos no tenían ni pasaporte y la lengua kurda pues ni existía. Y bueno, yo creo que ellos han sacado la cabeza, han demostrado como siempre que son buenos milicianos, pero desde luego en este tipo de conflictos modernos, si no tienes aviación, estás perdido, ¿no? Vale, ya es la última pregunta, ¿eh? La pregunta que le hemos hecho es que cómo se ve en Oriente Medio y desde Oriente Medio el problema de los cristianos, la presencia cada vez menor de los cristianos en aquella zona. Bueno, el cristianismo está en pleno retroceso en toda la región, eso es una auténtica pena. Yo creo que hay que remontarse a 2003, ¿no? En Irak había 1,5 millones de cristianos, ahora quedan apenas 400.000, después de la llegada de la famosa invasión estadounidense que venía a democratizar y a pacificar el país, pues hemos visto lo que ha pasado con las minorías. En Siria, yo creo que se tiene que mirar en el mismo espejo de los
de los iraquíes. Y bueno, por ejemplo, la zona del Kurdistán ha sido uno de los grandes puntos de salvación, ¿no? para todos los cristianos, que es su primer punto de salida, ¿no? Cuando estudió el califato, por ejemplo, fue la zona del Kurdistán y aquí muchos se han quedado allí, otros han decidido emigrar a países de Europa. Pero mi sensación es en el caso de Siria, por ejemplo, las zonas bajo control del gobierno se han convertido absolutamente en los búnkeres, en los lugares donde están a salvo, porque hemos visto que las zonas opositoras han sido pues, perseguidos, masacrados o se les ha expulsado directamente. Y un poco la sensación que hay entre la comunidad cristiana es de... vienen a Occidente con mucho recelo, ¿no? Porque llegan cuando ellos viajan a Occidente no les tratan como cristianos, les tratan como sirios o como iraquíes. Y ellos tienen una forma de vivir la fe muy, muy fervorosa, ¿no? Muy fervorosa. Ellos primero son cristianos y después son todo lo demás, ¿no? Y una de las cosas que más me insisten, ¿no? Sobre todo los religiosos, cuando hablo en Siria, en Alepo, recuerdo muchas conversaciones con religiosos, en Damasco también, es que la mejor ayuda que se les puede hacer es que se ayuden a ayudarles a quedarse, ¿no? Porque es una pena que Oriente Medio se quede huérfano de cristianos, ¿no? Y eso es desgraciadamente lo que está pasando. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista que le hemos formulado un poco para poder, digamos, garantizar, ¿no?, que tengamos la respuesta a las preguntas principales. Para este plan B, lo que se me ocurrió es echar mano de, supone ciertamente, ¿no?, fijarnos en un aspecto muy concreto, que es la situación de los coptos. No sé si habéis escuchado antes de ayer precisamente que yendo un grupo de coptos a una peregrinación, pues han sido objeto de un ataque más y hubo siete coptos que fueron martirizados, vamos, que murieron, y otros 14 heridos, que se suman a otros 30 más, que cada vez que los coptos van de peregrinación, pues están teniendo ataques. La verdad es que uno de los lugares en los que el Estado Islámico tiene muchas bolsas que no han sido derrotadas es en la zona del Sinaí. En la zona del Sinaí hay muchas bolsas del Estado Islámico. Hoy en día, por ejemplo, a los peregrinos que van a Tierra Santa no les permiten subir al monte Sinaí, porque en la subida al monte Sinaí han ocurrido desgracias. Es una zona en la que el Estado Islámico tiene muchos comandos sueltos, ¿no? Entonces, hay un reportaje que es precioso, que está hecho por la televisión RT, esta televisión rusa, que tiene también canal en español, que se llama La anticruzada del Estado Islámico, y es un reportaje que hizo esa televisión en la aldea Al-Ur de Egipto. En esa aldea Al-Ur de Egipto es en la que eran la mayoría, eran 14 de los 21 mártires, aquellos famosos que salieron en televisión, que el Estado Islámico escenificó su decapitación en las playas de Libia. Bueno, de esos 21, uno era de Ghana, 20 eran egipcios, 14 eran de esa aldea. Entonces hay un reportaje entrañable de la televisión que visita esa aldea y entrevista a sus familiares, ¿no? Gente súper humilde. Uno vais a ver que en esta son unos 20 minutos, vais a ver que se ve la humildad de esta gente, de una fe humilde que te parte el corazón, ¿no? Por su humildad y su profundidad. Y también se ve algunos aspectos que son, claro, que te dan pudor, ¿no? Como que los jóvenes de ese pueblo que habían salvado el pellejo cuando fueron sus compañeros secuestrados, pues ellos tenían una especie de sentimiento de culpa, de decir, hemos vuelto y mis compañeros, que pensará la madre de otro que no ha vuelto y aquí estoy yo y no le traje al otro, tiene verdaderamente... Pero es verdad, os voy a decir una cosa, ¿no?, que esto lo iremos viendo mañana y pasado, que esta gran prueba que está viviendo Medio Oriente y en ella los cristianos de Medio Oriente están uniendo mucho a los cristianos, ¿sabes? Porque aquello era un puzzle de siglas y de tradiciones y de... Y es verdad que el martirio une. El martirio es una unión en lo esencial, en lo fundamental, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a verlo. Este reportaje, La anticruzada del Estado Islámico. Documental de RT, que es un canal de televisión que merece la pena seguirle la pista, porque te cuenta cosas que nuestros canales no te ocultan. Obviamente nuestros canales están un poco bajo la influencia de la CNN y RT está bajo la influencia de Rusia, pero tener una información alternativa es muy importante.
Cuídense. Aquella noche nuestros compañeros de la residencia vecina llamaron y dijeron: por favor, hagan algo. Nos están derribando la puerta. La única arma que teníamos era un rifle. Pero uno no puede enfrentarse a los milicianos con un solo rifle. Llegaron en coches equipados con cañones antiaéreos. Vimos cómo se llevaron a nuestros amigos, pero no pudimos hacer nada. Nada. Servicio militar, pero cuando volvió no podía encontrar trabajo. Después de un tiempo le contrataron para trabajar en la construcción, pero le pagaban poco y no le ofrecían incentivos. Entonces se sacó el pasaporte para ir a Libia a buscar trabajo. Allí trabajaba de soldador y le pagaban bien. Antes de irse vino y me dijo que quería casarse con su prima. Compramos oro y nos estábamos preparando para celebrar la boda en agosto del 2015. En enero los secuestraron. Dios salvó las almas de nuestros hijos. Alabaron al Señor hasta el último suspiro. Le agradecemos que los haya hecho mártires. Ahora velan por nosotros desde el cielo. Tras su muerte, mi vida es una pesadilla. Se lo juro, no puedo dejar de pensar en él, ni por un minuto. Ojalá pudiéramos hacer algo porque volviesen. Ahora sus familias nos acusan de no haber hecho nada por salvarlos. Nos rogaban que hiciéramos algo. Pero imagínense que ellos nos llamaran diciendo: nos han secuestrado. Sería imposible encontrarlos. Teníamos las manos atadas. Somos pocos, estamos en un país ajeno en el que no hay libertad ni autoridades. Sigo sin poder creer que nuestros amigos ya no están con nosotros. Pero nosotros pudimos volver. Nuestro gobierno acordó que nos trasladaran en autos seguros para que pudiéramos salir de Libia y volver a casa, a Egipto. Pero no hicieron nada más. En el país no hay trabajo. Tenemos que irnos fuera. Aquí no hay oportunidades. Nuestra situación económica está bajo mínimos.
El país más accesible en términos de trabajo es Libia. Vamos a asistir al Día de la Santísima Virgen en el monasterio que está en las montañas. Todos los años venimos a celebrar este día aquí. Nos reunimos con nuestros amigos y familiares y visitamos los lugares sagrados para recibir la bendición. Colgamos aquí la foto de Samuel justo después de su muerte. Quería haber puesto una más grande, pero aún no la hemos podido imprimir. Igualmente, esta es muy bonita. Esta fotografía refleja aquellos acontecimientos. Este es mi marido. Y en el centro hay una foto suya en grande. Estas imágenes traen paz, como si aún siguieran con nosotros. Los vi en la televisión y grité: ¡qué desgracia, Dios mío, qué desgracia! ¿Qué le han hecho a mi hijo? Mi hermano me abrazó y me dijo que todo era mentira, que era todo un montaje. Pero me pasé todo el día llorando. Sabía que si lo habían vestido de rojo iba a morir. La noche cuando murieron nos visitó la Santísima Virgen. Todo el mundo la saludaba. Y yo dije: viene a expresar sus condolencias. Llegué a casa y vi que había llegado el minibús que trajo de vuelta a los chicos de Libia. Empecé a gritar. Ellos me dijeron: aún no sabes nada, ¿por qué lloras? Porque esta gente ha vuelto y mi hijo no, contesté. ¿Por qué están aquí y mi hijo no? Entonces dijeron: lo han secuestrado, pero volverá. Pero yo dije: no, tenía que haber vuelto con ustedes. Mi hijo era dulce como la miel. Tenía muchos amigos, todos acudían a él. Él atraía a la gente, querían estar cerca de él, de su hermosura. Mi hijo era el mejor, era único, pero ese era su destino. Cuando los estaban matando, recé a Cristo hasta el último momento. Mi hermano ya no está con nosotros en cuerpo, pero en alma sí está presente. Por eso yo haré todo lo posible por su familia y sus hijos. Para nosotros se convirtió en un santo, en mártir, porque murió por su fe. Yo quisiera haber estado en su lugar de todo corazón. Nosotros sentimos su presencia cada día. Y hace 3 días todos los mártires se nos aparecieron en forma de palomas. El hecho de que entre ellos estuviera Matthew, un chico negro de Ghana, nos ayudó a reconocerlos, porque de noche llegaron aquí 20 palomas blancas y una parda. Y eso que las palomas no vuelan por las noches. Ellas se acercaban volando a la casa de cada mártir, daban unas vueltas y se iban. Y luego todas volaron en dirección a la iglesia. Peter, muéstranos a tu papá aquí. Tras la muerte de mi marido, yo estaba desesperada, pero cuando iba a la iglesia encontraba consuelo. Yo conocía de antes el dicho de que Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, pero siempre me pareció rara esta cita de la Biblia, y ahora entiendo su significado. Le di gracias a Dios por el hecho de que mi esposo muriera en nombre de Cristo.
Sí, son mártires y todos nosotros somos sus hermanos y hermanas. Aquí vivimos en la pobreza. Es duro para todos nosotros, tanto musulmanes como cristianos. Y la discordia se nos trae desde fuera. En cuanto a lo sucedido en Libia, no tiene nada que ver con el Islam, porque nuestro Islam no apoya el terrorismo. El terrorismo llegó de Occidente para dividir el mundo árabe. Por suerte tenemos autoridades sabias y un gran ejército. El presidente enseguida tomó la decisión de lanzar un ataque contra el territorio libio para vengarnos por los ciudadanos egipcios fallecidos. No le importa si eran musulmanes o cristianos. ¡Que viva nuestro presidente y nuestro gran ejército! ¡Vamos, aplaudan, aplaudan! Ya, basta. En su tiempo, todos los habitantes de Egipto eran cristianos. El Islam llegó a Egipto en el siglo VII, más de 600 años después de la aparición del cristianismo. Con la llegada del Islam, los cristianos se vieron obligados a elegir: convertirse al Islam o pagar la jizya, el impuesto de los no musulmanes. De lo contrario, les esperaba la muerte. Lo mismo les pasó a nuestros hijos de Samalud en Libia. Les obligaron a elegir el Islam o la muerte. Y ellos eligieron la muerte, convirtiéndose en mártires. En nuestra aldea, los musulmanes y los cristianos están juntos por todas partes, en el trabajo, en el colegio, en el ocio, juntos para las alegrías y las penas. Vivimos en plena armonía entre todos nosotros. La peor noche de nuestras vidas fue la noche cuando vimos cómo estaban asesinando a nuestros amigos y vecinos, sin poder hacer nada. Su principal ejecutor hablaba en inglés, pero todos saben que la lengua del Islam es el árabe. Además, llevaban la cara tapada con máscaras. Todo esto indica que son personas ajenas al Islam, porque el Islam es la fe de la misericordia. El Corán dice que matar a un inocente equivale a matar a toda la humanidad, y salvar a una persona equivale a salvar a toda la humanidad. Estoy orgullosa de que uno de ellos sea mi esposo. Al ver este vídeo, tengo ganas de aprender de su valentía, de su fe y de no tenerle miedo a nada. Cuando veo este vídeo, no se me saltan las lágrimas. Al principio me dolía mucho verlo, pero luego empecé a darle gracias a Dios por el hecho de que murieran en nombre de Jesús. No hay nada más importante que esto. Voy a guardar este vídeo para mostrárselo a mi hijo cuando sea grande, para que esté orgulloso de su padre, al igual que yo. Cuando vi el vídeo de la ejecución, por dentro di las gracias a Dios por haber preservado su alma en el cielo. Vi a la Virgen delante de mí y no lloré.
Me alegré de todo corazón y entendí que eran verdaderos cristianos, auténticos héroes, todos y cada uno de los 21. No maldecíamos antes ni maldecimos ahora a los ejecutores. Rezamos a Dios para que preserve sus almas, para que conozcan el camino de la verdad. Les puede parecer extraño, pero tras la aparición del vídeo, nuestra gente empezó a rezar por los del Estado Islámico, orando para que Dios cambie sus pensamientos y sus corazones, iluminando sus almas. Rezamos por ellos tal y como enseñaba Jesús. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Hemos colgado aquí las fotos de los fallecidos, porque 14 de ellos eran feligreses de esta parroquia desde niños. Ahora les consideramos mártires y les honramos. La gente puede conseguir su bendición mirando estas fotos. Los jóvenes recordarán su hazaña realizada por nuestra fe en el nombre de Jesucristo. El 3 de enero vino gente armada que llevaba pasamontañas. Eran las 3 menos cuarto de la madrugada. Llamaron a todas las puertas, nos llamaron por nuestros nombres. Se llevaron a todos los que les abrieron la puerta. Nosotros nos hicimos los dormidos intentando no respirar. No les abrimos la puerta. Claro que teníamos mucho miedo de que nos llevaran. Si hubiéramos sabido que morirían como mártires, también nos habríamos ido con ellos. No merecemos tan alta recompensa de Dios. Estamos muy orgullosos de ellos. Primero nos quedamos en estado de choque. Estábamos dolidos por todo lo que había pasado, pero ahora entendemos que su muerte es una hazaña. Si hubiéramos podido estar en su lugar, habríamos hecho lo mismo. Incluso el más joven de nosotros habría hecho lo mismo. Este es el mártir Yani, el mártir Milat, el mártir Maget, el mártir Kroles, el mártir Assam, el mártir Ezzet. Vivíamos todos como una familia, nos ayudábamos unos a otros. Si alguien se ponía enfermo, le ayudábamos. Trabajábamos y descansábamos todos juntos. Nos separábamos solo a la hora de dormir. Cada uno de ellos era como parte de nuestra familia. Hola. Para nosotros fue un gran honor ver cómo nuestros amigos morían por la fe. Estuvimos juntos desde muy pequeños. Eran más que amigos para nosotros. Eran para nosotros más que hermanos. Nos quitaron a nuestros seres más queridos. Los apreciábamos más que a nosotros mismos. Lo eran todo para nosotros. Entre ellos estaba mi mejor amigo. Buenos días. Hola. ¿Tiene que pasar un año más para que te volvamos a ver? Eres muy mala persona. Eres un ser despreciable. Sí, ya lo sé. Te digo todo lo que siento y todo lo que pienso. Samuel estaba unido a él, más que a un hermano. Es la primera vez que le veo después de su regreso. Cuando lo miro, veo a Samuel.
¿Con quién hablará ahora? Le vi pasar cerca de nuestra casa, pero no me dirigió ni una palabra. Entonces me puse a llorar y le pregunté, ¿por qué no has traído a Samuel contigo? Desde entonces no lo volví a ver. Eran los mejores amigos. Eran uña y carne. Soy Miliad Nahi. Estos son mis hijos. Mi hija Martina, de 4 años, y mi hijo Bishoy, de 2 años y medio. Me siento muy feliz por haber regresado a mi casa. Mis amigos fallecidos también tenían familias con hijos. Nos íbamos a Libia para ganar dinero, porque queríamos darles una vida digna. Viajábamos allí por necesidad, sabiendo que no era un sitio seguro. Pero en Egipto no podemos hacer nada por nuestros hijos, porque aquí no hay trabajo. Peter, di quién es este hombre. Minda. No te rías, no te rías. Por favor. Di que tu padre era muy cariñoso contigo. Dilo. Mi marido es un ángel. Sabemos que está en el cielo. Pronto en nuestro pueblo construirán una parroquia nueva. Le pondrán el nombre en honor a Samuel. Mis hijos estarán muy orgullosos de su padre. Nadie es capaz de cambiar el destino. Todo está en manos del Señor. Él me da fuerzas para criar a mis hijos para que sean personas dignas. Mi marido está muerto físicamente, pero su alma sigue con nosotros. Bueno, Alur, ese es su nombre, Alur, le llaman la aldea de los mártires, ¿eh? Y bueno, pues la verdad es que la Providencia también ha querido que veamos hoy este documental, que me parece que es una joya, ¿eh? Es una joya en la que se ensalza la fe de los sencillos, de los humildes, de los pobres, que nos da 20.000 vueltas a nosotros, ¿no? Y bueno, pues concluimos así, ¿eh? Mañana, si Dios quiere,
pues estamos convocados a la misma hora, teniendo esa mesa redonda. Y bueno, también que sepáis que esto que estamos un poco aquí haciendo lo están grabando y tendremos después posibilidad de poderlo tener en las redes, en YouTube, a vuestra disposición. Hasta mañana, si Dios quiere.